Este domingo, en las instalaciones del Zoológico de Morelia, los visitantes podían, en su paso, apreciar una serie de autos comúnmente conocidos como bochos, un pasaje entretenido para niños y adultos, quienes se detenían a observar las modificaciones en los coches. Y es que el club de autos Uberbox ofreció una exposición de vehículos Volkswagen, siendo aproximadamente 35 autos quienes en su mayoría se veía este tipo de automotores, pero también se podía apreciar una que otra combi de la misma marca. Esta exposición se llevó a cabo con el objetivo de ofrecer al público, cada fin de semana, un toque distinto de lo que ya se expone dentro del zoológico, y que sean tanto turistas como residentes quienes tengan siempre un motivo para visitarlo. De la misma manera, brindar un espacio a las asociaciones de diferentes índoles. Así lo expresó el jefe de promoción y difusión del Zoológico de Morelia, Alejandro Telles Barragán. La idea más que nada en el Zoológico de Morelia es realizar este tipo de eventos como una expresión de diferentes actividades en las que pueden incluirse música, exhibición de automóviles, exhibiciones deportivas, incluso de artistas que vienen, que ya la idea es que vengan de manera periódica, sobre todo los fines de semana, para que utilicen las instalaciones del zoológico y la gente que viene a visitarnos pues conozca otra cara, ¿no?, de este recinto faunístico, que bueno, pues tiene mucho más que ofrecer. Por otra parte, el director general del zoológico, Arturo Guzmán Abrego, otorgó un reconocimiento al club de autos Uberbox, quienes tuvieron la oportunidad de ofrecer a visitantes y amantes de los vehículos clásicos una exposición de autos tuneados, siendo un evento 100% familiar. Este espacio nos da para esta y otro tipo de actividades que vamos a estar implementando con el firme propósito de regresarle la imagen al Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia, esta diversidad y que la gente se dé cuenta que queremos que regresen al parque, que el parque hoy está buscando esa oportunidad y tratando de conservar lo elemental que es el bienestar familiar, el bienestar de las colecciones faunísticas que se tienen aquí. Con imágenes e información de Rizel Alcaraz, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó.